una acumulació d'idees per millorar el món, una crítica a la família dels altres, un personatge de ficció que representa la idea de públic ideal, un retrat naturalista del nostre sistema de govern i la metamorfosi de les perifèries de Madrid i Barcelona. Aquestes són les propostes artístiques seleccionades que conformen la segona edició de la convocatòria de BCN Producció. El projecte d'Anna García Pineda és doble. Per una banda, l'artista creat Mil vegades sí, que consisteix en una llista de preguntes en condicional que segueixen la lògica del desig. De l'altra, García Pineda recull a Màquines i maquinacions un conjunt d'invents i missions per sobreviure, com diu ella, els melodrames quotidians. El punto de partida era salvar el mundo y el punto de partida era intentarlo, ¿no? Y lo que hay mucho es una cabezonería brutal, no más que utopía. Yo no veo utopía en el proyecto, lo que hay es ser cabezón. Sabes que las cosas van mal, sabes que el árbitro del mundo es el absurdo, pero te empeñas en seguir, y lo que hay aquí es un seguir, ¿no? Sabes que es que no, pero tú dices que sí. Es como la fuerza, o sea, no es el romanticismo ñoño, sino es decir, me da igual que sea mentira, porque si yo me lo creo, pues será real. El projecte de Rubén Grillo es basa en la creació dramatúrgica de la idea de públic ideal condensada en un sol individu. La idea es empezar una relación con Ed, que es un personaje de ficción que representa al público ideal, que es un rol que se ha revisado millones de veces, que es un cliché también. La idea es que la relación con este personaje de ficción sea de por vida. En aquesta segona edició s'han seleccionat 5 projectes fets en diferents disciplines artístiques com ara la fotografia, el dibuix, el vídeo, l'àudio i el material gràfic. Les 5 propostes, tant pel que fa a la temàtica, el procés com el registre, mostren la varietat de l'art contemporani i la riquesa de l'escena local.